Sí. Pues vamos, vamos allá. Eh, el propósito de este webinar es eh, entender algunos conceptos relativos a, una, a un indicador muy interesante de Kanban, que es el llamado la eficiencia de flujo, y cómo eh, interpretarlo adecuadamente puede, puede ayudar a aumentar la, la, la agilidad. Eh, también es identificar los componentes en los que se puede eh, dividir el tiempo de entrega para que esto nos ayude a identificar de una forma sistemática oportunidades de mejora en lo que es el tiempo de entrega, lo que es el lead time. Y, y finalmente, pues, entender qué prácticas de Kanban nos pueden ayudar a atacar precisamente este tiempo de entrega. Eh, en los próximos eh, cursos que vamos a dar de Kanban System Design y Kanban Systems Improvement, se, se, detalla, se, de, explicitan, eh, los, lo, se explicitan así pues eh, las prácticas que permiten operacionalizar la, las claves que vamos a explicar en este webinar. Y al final de la sesión, eh, Martí pues, explicará dos bonos adicionales que podréis aprovechar como asistentes al mismo. Eh, antes de, de, de empezar, mmm, me gustaría sí, haceros una, lanzaros una pregunta para que respondáis en el chat. Así de. ¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar el valor entregado cuando estás trabajando, pues, por ejemplo, con un equipo o con varios equipos? ¿Qué es lo que, ¿En qué aspectos clave os, o, os centraríais para eh, mejorar el valor que, entre, que entregáis como sistema? ¿De acuerdo? Pues disponéis así de un par de minutos para, para, ir, apuntando, para ir apuntando ideas en el, en el chat. Sin miedo. Entregar antes, mejorar la, 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 la calidad y la funcionalidad de lo que se entrega, mejorar el precio, muy bien. Son aspectos uh, muy importantes para, para mejorar el valor entregado cumplir con la definition of done, tener historias o tareas pequeñas para cumplir con la definition of done también, sí, breve, no demasiado técnico y se si puede ser una entrega personal con explicación, también también puede ser una, digamos una forma de, de llegar a esta mejora de valor. Más ideas. no trabajar con muchas cosas a la vez, es decir, limitar el WIP, muy bien. Pues básicamente habéis eh, indicado eh, prácticamente los, los, los aspectos más relevantes a la hora de, a la hora de eh, mejorar el valor entregado, que serían, en primer lugar, priorizar los ítems más valiosos. No todos los ítems valen igual desde el punto de vista de lo que es el valor eh, de lo que vamos, del trabajo que vamos a realizar tenemos una situación en la que generalmente en, eh, nos vamos a encontrar con más demanda, con más peticiones que capacidad de nuestro sistema, de nuestro equipo o de nuestros equipos para entregar. Con lo cual, la priorización es fundamental y sobre todo priorización eh, enfatizando los más valiosos. Y además, eh, esto significa también eh, adaptarse a los cambios, porque eh, nos van a ir llegando eh, ítems valiosos, no, eh, si, eh, algunos de los cuales no tendremos la posibilidad de hacer esperar. Luego otro, como habéis indicado eh, prácticamente todos, es entregar el ítem correcto. Y esto quiere decir, en primer lugar, que cumpla el, el propósito del cliente. Aquí, por ejemplo, pues... Eh, la funcionalidad que cumpla la funcionalidad que nos solicita el cliente y eh, sin defectos, o sea, con buena calidad, que funcione tal como eh, debería. Tú puedes entregar una cosa que funciona correctamente, pero no ser aquello que desea el cliente. Con lo cual, lo diferenciamos entre estos dos aspectos: entre lo que sería cumplir el, la aptitud para el propósito que quiere el cliente y entregar con calidad, con, eh, sin defectos. Y finalmente está el aspecto de entregar en el momento adecuado. Eh, podríamos decir que entregar antes, pero sin embargo hay algunos ítems que no necesitan ser entregados antes sino, eh, porque no eh, vamos a obtener mucho valor si entregamos eh, mucho antes, como son aquellos con fecha fija, por ejemplo, fecha regulatoria, de que tienen que entrar en funcionamiento, pongamos que el, 30, el, el 1 de julio. Y si los entregamos pues, el, 1 de, el 1 de junio, seguramente estaremos dejando de hacer otros ítems que podrían, eh, de los que podríamos eh, obtener valor, entregándolos antes para acelerar este que podríamos retrasar. Con lo cual, la idea de entregar lo antes posible es buena, pero debemos considerar también las diferentes peticiones que hay. Estos tres aspectos los de priorizar los ítems más valiosos, entregar el ítem correcto y hacerlo en el momento adecuado, al final tienen un aspecto subyacente bastante importante, que es el factor tiempo. Eh, entregar el ítem correcto eh, es, eh, es eh, importante. Si no entregamos el ítem correcto, vamos a tener eh, retrabajos. Y los retrabajos nos van a afectar el tiempo de entrega. Entregar en el, en el momento adecuado, lógicamente, es un, depende del factor tiempo. Pero también priorizar los ítems más valiosos es un factor que nos depende del, del tiempo, porque los ítems más valiosos dependen del, del factor tiempo. El valor es contingente, podemos decir, del tiempo. Eh, los ítems eh, valiosos pueden perder valor de forma diferente dependiendo del momento en el que los entregas. Con lo cual... A la hora de maximizar valor, también debes tener en cuenta no solo lo que vale estrictamente el, el valor que tiene el ítem, sino cuándo, eh, cómo va a perder valor si lo entregamos más tarde. Con lo cual, el, el tiempo es el factor que está más correlacionado con la entrega de valor. El cliente quiere que le entreguemos eh, lo que ha pedido, pero generalmente cuando, cuando nos lo encontramos al otro lado del teléfono, lo que nos pregunta es, ¿cuándo va a estar? se preocupa por, eh, por el tiempo. da por supuesto que vamos a entregarle lo que él ha solicitado y además sin defectos. de acuerdo. estos aspectos son eh, muy relevantes pero el tiempo es el que eh, digamos eh, puede marcar la diferencia y tiene correlaciones con eh, los, estos diversos factores. por tanto para maximizar el valor entregado tenemos que evaluar cuál es el tiempo de entrega y también las oportunidades para poder reducir este tiempo. Por eso, eh, así me gustaría que pensáis un momento en cuáles son los componentes en los que descompondríais el lead time, el tiempo de entrega. Y eh, podéis hacerlo en el, en, el, en el chat y vamos a, a repasar un poco vuestras, vuestras respuestas. Aquellos que estéis familiarizados ya con Kanban esto os, os resultará más esta pregunta os resultará más fácil de responder lógicamente. tareas por usuario supongo que debe ser el número de tareas por usuario más ideas fecha de entrega por supuesto fecha de las reuniones de las revisiones cuántas tareas podemos hacer al mismo tiempo aquí estarías hablando de, de, de del de la cantidad de WIP que tendríamos en etapas de entrega. Sí, por aquí iría por, por aquí iría bien. Por, eh, por etapas de entrega. ¿Nos interesaría desglosar este tiempo de entrega en eh, eh, ¿A qué estamos dedicando? O a qué, qué es, eh, ¿Cuál es más que a qué estamos dedicando? Eh, el trabajo, cuánto tiempo está, eh, está pasando en cada, en cada etapa. Dice, ¿Quién del equipo lo puede hacer igualmente, pero con un tiempo mejor, menor? Desglosar las, eh, las distintas fases del flujo de trabajo. Estas, estas, ide, estas ideas que habéis ido indicando son van por el camino adecuado. Si, si fuéramos a descomponer el lead time, nos encontraríamos que hay dos grandes factores. El lead time el, de un ítem eh, sobre, eh, sobre el que trabajaríamos se eh, descompondría en tiempo activo, es decir, tiempo en el que efectivamente ese ítem está siendo trabajado y tiempo de espera. Si, que, si queremos reducir el, el lead time, tendríamos que o bien reducir el tiempo... Activo, es decir, el tiempo que estamos trabajando en ese ítem. Y aquí eh, estaríamos hablando de eh, trabajar más rápido, o bien reducir el tiempo que ese ítem está esperando ser trabajado. Y aquí, si nosotros queremos ver las oportunidades de mejora, lo que sería interesante sería ver cuál es el peso relativo de cada uno de estos eh, grandes factores. ¿De acuerdo? Y aquí. Es cuando resulta interesante ver lo que, eh, el indicador de la eficiencia de flujo. La eficiencia de flujo es, eh, es el porcentaje de tiempo, el porcentaje del lead time, del tiempo de entrega del lead time, que un ítem está siendo trabajado. Y esto eh, lo podríamos derivar de una fórmula que sería dividir el tiempo activo de trabajo, que también se le llama touch time, entre el lead time, para ver qué porcentaje del tiempo total es tiempo de trabajo y qué porcentaje del tiempo total es tiempo en el que ese ítem eh, está esperando ser trabajado. So, eh, es decir, que no está recibiendo trabajo de una forma activa. Si, por ejemplo, queremos ver las oportunidades de entrega, eh, si tuviéramos una eficiencia de, de flujo alta, lo que, podría, lo que entonces nos encontraríamos es que el tiempo activo es la, la gran mayoría del tiempo de... de la gran mayoría, el gran porcentaje del lead time. Y en cambio, el tiempo en el que ese ítem está, está en espera o no está recibiendo eh, tiempo de trabajo eh, sería un porcentaje pequeño. En estos casos en los que la eficiencia de, de, de flujo es alta, si quisiéramos mejorar el tiempo de entrega, nos deberíamos centrar en traba poder trabajar más rápido, aumentar la velocidad a la que estamos eh, realizando las tareas. Eh, con las que ejecutaríamos ese ítem. Sin embargo, si tuviéramos la situación inversa en la que la mayor parte del tiempo es tiempo de espera, es tiempo en el que ese ítem no está trabajando, es decir, que la eficiencia de flujo sería baja, las oportunidades para mejorar la, la velocidad de entrega, para mejorar el tiempo de entrega, sería intentar reducir el, el tiempo de espera. Y aquí lo que nos deberíamos preguntar es, en situaciones normales, ¿en qué valores se mueve la eficiencia, la eficiencia de flujo? Pues bien, eh, es muy poco habitual que nos encontremos con eficiencias de flujo superiores al 20%. Es decir, que raramente nos encontramos, eh, nos encontramos eh, con que el tiempo total de entrega es eh, un 20% del, del tiempo total o más. Pero es que en muchos, muchos, muchos sistemas las eficiencias de, de flujo son inferiores al 10%. Y esto nos, mar, nos marca, digamos, el grueso de dónde estaría la oportunidad para mejorar el tiempo de entrega. La cuestión no es hacer trabajar más rápido al equipo, en la, mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, sino hacer, eh, intentar que las, los tiempos de espera sean inferiores. ¿Dónde nos podemos encontrar eficiencias de flujo bastante altas, superiores al 20%, superiores al 15%? Pues principalmente en sistemas que, eh, que tienen una, una capacidad muy, dimension, muy bien dimensionada, eh, muy ajustada a lo que es la demanda y que eh, realizan un trabajo que es relativamente, relativamente sencillo. Por ejemplo, los, eh, en helpdesk, por ejemplo, aquellos... Eh, Aquellos, eh, aquellas peticiones que son relativamente sencillas de solucionar, en call centers, etcétera, nos encontramos con eficiencias de flujo que son relativamente altas. Por ejemplo, en lo que son eh, sistemas de, de producción en, en línea, ¿de acuerdo? En estos sistemas nos encontramos con que bueno, eh, el trabajo se está moviendo la mayor parte del tiempo y que eh, está recibiendo eh, los ítems están recibiendo valor la mayor parte del tiempo pero esto cuando estamos hablando de trabajo de conocimiento no acostumbra a ser lo habitual nos, nos acostumbramos a encontrar con situaciones digamos bastante más eh, sesgadas hacia valores de eficiencia de flujo bastante bajos en estas situaciones en las que tenemos un, una eficiencia de flujo baja resulta bastante interesante eh, utilizar una herramienta que se llama el Value Stream Mapping, que eh, supongo que habéis oído hablar de ella, es una herramienta para representar el, para, y mostrar el flujo de valor a través de un proceso. El Value Stream Mapping no es tanto. Un, eh, eh, se centra, no, no representa todas las posibles opciones de un, de un, de un proceso, sino los principales estadios y, y realiza un análisis a alto nivel muy centrado en un tipo de ítems concretos. Eh, puede el Value Stream Mapping, tiene varias fases, pero sobre todo de cara a este ejercicio nos, interesaría, nos interesarían las siguientes. Ver las grandes fases o actividades, calcular la duración de cada uh, actividad de principio a fin, calcular también el tiempo real de trabajo y también el tiempo entre acciones. Existen muchas más desde el punto de vista de lo que es el value stream mapping canónico dentro de lo que es el lean management, se realizan muchas más cosas, pero de cara a hacer este ejercicio eh, nos centraríamos sobre todo en esto, identificar las grandes fases e identificar los tiempos en los que el, los ítems están trabajando y la duración y los tiempos que hay básicamente entre estos ítems. Imaginaos un, un, un proceso bastante típico que pueda ser, por ejemplo, eh, una petición de una historia de usuario relativamente sencilla, ¿de acuerdo? En la que, por ejemplo, se recibe una petición, esa petición eh, se pone en un backlog y se, se selecciona, pasa a una fase de análisis, a una fase de desarrollo, a una fase de testing y a una fase de despliegue. Eh, este es un caso, digamos... Eh, Aquí hay unos valores que son, pues, que pueden ser relativamente típicos en algunos casos. Y aquí nos podríamos encontrar que la petición, por ejemplo, cumplir, eh, cumplimentarla es un cuarto, un cuarto de hora, eh, definir, definirla, etcétera. Y entonces esta petición entra en el, en el backlog y estaría aquí, pues, media semana. Eh, se realiza una selección rápida de los ítems del backlog, y supongamos que es una, una petición pues, que tiene un cierto nivel de prioridad y que entonces pasa enseguida digamos, el, a, a lo que sería la fase, la fase de, de ready. Y entonces está una semana eh, en, en lo que sería la columna de Ready hasta que el analista coge este, esta petición. El analista dedica un par de horas. Y entonces la dejan down hasta que el, la fase de desarrollo puede empezar a trabajar en ella. Desarrollo, coge y hace, pues eh, desarrolla la historia de usuario, que le lleva una, una jornada laboral, ocho horas, y eh, pasa una semana hasta que la fase de test puede cogerla, la fase de test pues la testea, y esto le lleva cuatro horas. Y pasa media, media semana hasta que operaciones pues puede eh, realizar el, el despliegue y como esto lo hace en lote con una serie de, de, de cosas, eh, le asignamos pues así un, un ratito que no es excesivo en preparar todo lo que sería el despliegue de este ítem. Si nosotros vamos a calcular la eficiencia de flujo, aquí nos encontraríamos con que el tiempo activo de este ítem de este ha sido de 14 horas y media y que el lead time ha sido de 200 horas. Y aquí estamos suponiendo que estamos utilizando eh, horas, eh, 40 horas eh, de trabajo, eh, 40 horas por semana. Ha llevado cinco semanas eh, eh, mover el ítem desde, desde la petición hasta eh, que ha sido ejecutado y que ha sido puesto en producción. Y que esto nos llevaría a una eficiencia de flujo del, del 7,25%. Aquí hemos utilizado un valor arbitrario de 40 horas por semana. Si nos fuéramos a verlo desde una perspectiva de cliente, donde también cuentan las horas no trabajadas, que sería de 168 horas por semana, los valores serían sustancialmente más bajos. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí me he cogido un valor de eficiencia de flujo que podemos, que podemos decir que. Eh, ha sido tirando, tirando a bueno. ¿no? Podríamos mirarlo desde, incluso desde un punto de vista todavía eh, más eh, dramático. Si nos vamos a descomponer el lead time, y esto es el ejercicio que realmente es interesante, el lead time lo podríamos encontrar con que lo podemos descomponer en una serie de factores o en una serie de tiempos. En primer lugar está el tiempo activo, que es el tiempo en el que el lead time está efectivamente siendo trabajado. Luego estaría lo que es el tiempo en el backlog, el tiempo en el ready, tiempo que pueda haber en bloqueos, cuellos de botella, retrabajos, tiempo en interrupciones y lo que sería también el tiempo en secuenciación dentro del WIP. Vamos a ver eh, así cada uno de estos factores. El tiempo, en el, eh, el tiempo activo, este ya lo, ya, lo, ya lo hemos comentado. Luego nos encontraríamos el tiempo en el que el ítem está en el, en el backlog en espera, esperando pues eh, ser seleccionado y el tiempo que está, una vez que está siendo seleccionado, pero eh, que está pasando en el backlog hasta que puede entrar en nuestro sistema, porque lógicamente el sistema tiene trabajo antes y puede tener ítems que eh, tienen un mayor nivel de prioridad, que tienen una, una clase de servicio más elevada antes y que deben ser arrastrados antes que este ítem que estamos considerando luego, el ítem se puede, eh, puede pasar tiempo bloqueado y aquí sería tiempo que está en espera, pues sencillamente porque surgen bloqueos. En forma, por ejemplo, de que eh, tenemos que solicitar información adicional o que se requiere algún tipo de aprobación por parte de, su, de, de, de eh, otros niveles jerárquicos o por parte incluso del, del cliente, o porque existen dependencias con el trabajo de otros equipos que deban realizar los servicios o de proveedores que deban realizar los servicios, o incluso que el cliente deba realizar algún tipo de trabajo al respecto. Cualquiera de estas situaciones nos puede llevar a un bloqueo y nos puede incrementar lo que es el tiempo de entrega. Luego nos encontramos con los famosos cuellos de botella, el tiempo que estaría esperando un ítem a que un cuello de botella, eh, a que un cuello de botella pueda procesarlo y aquí nos podemos encontrar con dos tipos de cuellos de botella uno es el cuello de botella per se que es un recurso que está limitado en capacidad un recurso que, tiene, eh, que es el que tiene menos velocidad para procesar los ítems de todo lo que serían de, de, de las fases eh, que formarían el workflow y que por tanto es el que el menos rápido y el que nos marca la capacidad de todo el sistema pero luego hay otros eh, cuellos de botella que no están restringidos por, la, por su capacidad, sino que están restringidos por una cuestión, y es que aunque tienen capacidad sobrante, no disponemos de, de, de ellos durante todo el tiempo que desearíamos. Pueden ser recursos fluta, flotantes, eh, por ejemplo, miembros de nuestro equipo que estén eh, trabajando a tiempo parcial porque también estén trabajando para otros equipos por poner un ejemplo. Y aquí nos, encontraría, eh, nos encontraríamos con estos recursos de capacidad limitada, eh, perdón, de disponibilidad no inmediata. Tienen capacidad sobrante, pero a lo mejor disponemos de ellos pues, un par de días eh, por semana. Y hasta que volvamos a disponer de ellos, vamos a tener el ítem en, en, en espera por bloqueo. Luego estaría lo que es el tiempo en retrabajos. Y aquí, por ejemplo, si resulta que en la fase de test descubrimos que hay cualquier tipo de, de defecto, este ítem debería volverse a retrabajar pues por ejemplo en la fase de desarrollo incluso en la de análisis eh, para corregir los posibles defectos pero también puede ser que el ítem funcione perfectamente pero sin embargo que no hayamos entendido bien qué es lo que nos quería el, eh, qué es lo que quería el cliente y que esto eh, por culpa de una ambigüedad en la definición o porque nosotros no hemos entendido bien el, el, el el, lo que quería el, el cliente tenemos que volver a trabajar en este en este ítem y esto nos aumentaría el tiempo de entrega luego nos encontramos con lo que sería el tiempo derivado de interrupciones y aquí nos podemos encontrar por ejemplo con todo lo que son otras tareas que nos obligan a desviarnos del trabajo en ese ítem por ejemplo que entra un expedite y este expedite eh, recibe prioridad absoluta, hay que aparcar los ítems en los que estemos trabajando, posiblemente este, y se crea una situación en la que eh, aparece lo que se llama deuda de flujo. Cuando aparece la deuda de flujo, se da una peculiaridad y es que el tiempo medio de entrega de los ítems no, se va, no varía, pero sin embargo los ítems menos prioritarios acaban aumentando su, eh, su tiempo de entrega. Y ese tiempo de entrega que han aumentado, en realidad se lo han prestado a ese ítem urgente para poderlo acelerar. ¿De acuerdo? Cuantos más ítems eh, urgentes tengamos, cuan, eh, pues se nos creará más esta deuda de flujo. Otro puede ser, por ejemplo, porque eh, vayamos eh, realizando multitasking y vayamos eh, cambiando de, de tarea con otros ítems. Quizás en esa fase, pues eh, en la fase de desarrollo, hay eh, dentro del límite de WIP varias tareas y entonces las personas que están, están, están cambiando de una a otra. Cuanto más alto sea el, el, el WIP que tenga un, una fase concreta, mayor será la penalización en términos de tiempo que haya que, que se provoque por culpa del multitasking. Y finalmente nos podemos encontrar con lo que son. Eh, la interrupción por tareas de gestión, como por ejemplo reuniones, burocracia diversa y otras tareas que nos puedan surgir. Todo esto nos, nos afecta de cara a aumentar el tiempo de entrega. Finalmente, eh, podemos, eh, puede haber un tiempo de entrega derivado a, eh, por el sencillo hecho de que eh, un ítem está finalizado y sencillamente está esper esperando que eh, otros ítems sean procesados por las fases siguientes. Eh, y entonces esté esperando en el, en el working progress ¿De acuerdo? esto es un, una situación totalmente habitual, sería cuando por ejemplo está en la cola de down antes de eh, ser asumido por, el, por la fase siguiente es decir podemos descomponer lo que es el lead time en cada uno de estos aspectos y esto nos, nos ofrece un, un esto nos ofrece un, un un, una, una mayor eh, digamos, información a la hora de cómo plantear y dónde plantear oportunidades de entrega. Y visto esto, eh, ahora reflexionando sobre las prácticas de Kanban, eh, indicad en el chat algunas de las prácticas de Kanban que utilizaríais para atacar estos componentes del tiempo de entrega. Pensad en las prácticas de Kanban y cómo estas prácticas pueden ayudar a mejorar los tiempos de entrega. Limitar el WIP, limitar el, la cantidad de, de tareas por persona, tener todos los perfiles en el equipo. Esto, es, esta es una, un, esto son prácticas de Kanban que se pueden utilizar para atacar estos factores. ¿Más ideas? Revisar con mayor frecuencia el, el Kanban, priorizar, gestionar mejor, poner, poner alarmas digitalizándolo. Comentando proyectos diferentes para una, para una mejor coordinación. Uh -huh. Priorizar contra el cuello de botella, efectivamente. No sé si alguno de vosotros está todavía así eh, poniendo ideas. Sí, reuniones de mejora, efectivamente. Uh -huh. Pues vamos, vamos, vamos a ver eh, estas, eh, estas ideas y estas prácticas de Kanban, cómo nos pueden ayudar para mejorar el tiempo de entrega. Una primera práctica para, de, de Kanban es eh, intentar obtener el lead time de los ítems. Y aquí, por ejemplo, eh, aquí os pongo el, el caso. Eh, así, eh, en, ca en caso de que lo hiciéramos con un tablero Kanban físico, pero con un tablero Kanban virtual el cálculo ya es, es automático, eh, pues en un tablero Kanban físico pues lo que haríamos sería informar la fecha de recepción del ítem, informar la fecha de selección y la fecha de finalización. Y esto, por ejemplo, pues se hace muy, eh, de una forma muy clara con... Perdón, perdonado. Pues, por ejemplo, con un, eh, dejando un espacio en la tarjeta para poder poner est estos datos y luego, una vez que está finalizado, pues por irlos pod ir, eh, poderlos calcular. Luego hay otra, otra cuestión que es visualizar. ¿Y visualizar el qué? Pues los ítems que tienen dependencias. Antes de seleccionar un ítem, es conveniente analizar si tiene dependencias con eh, otros actores. O con otros ítems que están siendo trabajados, ya sea dentro de nuestro propio equipo o por parte de otros equipos. ¿De acuerdo? Y esto eh, eh, nos ayuda a reducir el tiempo eh, en bloqueo. También indicar los, los ítems que, eh, que tienen bloqueos. Una de las causas de los bloqueos son las dependencias, pero existen otras causas de bloqueos. Pues los ítems que están bloqueados, marcarlos de una forma clara. ¿no? Y, y esto puede hacerse de una forma muy clara con. con con stickers de color en, en tableros Kanban físicos, eh, con, tabler, con, con tableros virtuales pues, se puede indicar con etiquetas, con, con, con flags, etc. Y luego, por ejemplo, también indicar aquellos ítems que se nos deriven por culpa de eh, retrabajos. Por ejemplo, por, eh, porque tengamos que solucionar defectos, eh, porque tengamos que realizar... Pues, eh, retrabajar el ítem, marcarlo también de alguna forma, ya puede ser con un sticker de color o con, con, por ejemplo, tarjetas de colores diferentes. Todo esto nos ayuda a visualizar la cantidad de eh, estos problemas que eh, estamos teniendo y eso nos ayudará dentro en las retrospectivas pues, a plantear oportunidades de mejora y sobre todo a ver la intensidad del problema, de, de estos problemas por los que se nos está alargando el tiempo de entrega. Otra cosa que es interesante es visualizar el tiempo de entrega de los ítems. Eh, y esto nos permite mejorar todos los aspectos del tiempo de entrega. En los ítems en progreso podemos poner lo que, lo, lo que son tickers o podemos hacer gráficos de la edad del, del WIP. Y qué, que, eh, ¿Y qué es lo que podemos hacer con los ítems que tenemos acabados? pues analizarlos con lo que son los gráficos habituales eh, que hay en Kanban, como los histogramas que nos permiten ver la distribución de los tiempos de entrega, el, los diagramas de dispersión o, o el CFD, el Cumulative Flow Diagram. Vamos a ver estos. El tiempo en progreso que está gastando un ítem, ya sea en todo el workflow o en una parte concreta del workflow, lo podemos ir marcando con eh, tickers. Eh, en tarjetas físicas, que, en las que vayamos marcando, por ejemplo, cada día del tiempo que esté transcurriendo. Y aquí eh, esto nos permite ir viendo cuánto tiempo lleva en el tablero o en una fase concreta un ítem concreto. Pero si ese ítem tiene, por ejemplo, un, una fecha límite concreta o tiene un determinado SLA que queramos, que queramos cumplir, pues lo que podemos hacer es poner una serie de, de cajas e ir marcando dentro de las cajas, cuál es el, eh, digamos, el tiempo que llevamos consumiendo respecto al total que tendríamos asignado para poder entregar a tiempo. Esto, eh, lógicamente, con el tablero físico, con tablero virtual, pues existen eh, eh, con tableros electrónicos, lógicamente existen, existen también for, formas de visualizarlo eh, eh, que, se, que se llevan eh, automáticamente una vez que están configuradas las tarjetas como, como tales. Un gráfico que es extraordinariamente interesante para ver el tiempo que llevamos consumido de los ítems eh, en progreso es este gráfico que se llama de edad del WIP. Aquí lo que se pone es una serie de columnas y cada columna representa una de las fases del proceso, del workflow. Y veis una serie de puntos de color azul que, esto, eh, que aquí sería... Los ítems que están en esta, eh, en, dentro de esta fase en este, en este mismo momento, los ítems que están dentro del WIP de esta fase en este momento, ¿cuánto tiempo llevan en esta fase? Y en función de el tiempo total que lleve, perdón, del, del tiempo total que llevan desde que, que han empezado a ser trabajados, en función del tiempo total que, que lleven y de, de la fase, podemos ver que. Eh, dentro de determinadas fases, aquí por ejemplo, estos ítems que estarían en la segunda columna y que están en esta parte verde flojo, irían bien para entregarlos dentro de lo que sería el tiempo previsto. Y estos que están en la parte naranja, estos, estos ya empiezan a estar en una situación un poco de, de... que empiezan a ir un poco tarde. Con este gráfico, por ejemplo, si tuviéramos puntos en, en las partes rojas, estos eh, ítems que estarían en las partes rojas serían ítems que seguramente entregaríamos tarde, a menos que se pusiera un especial esfuerzo o se los secuenciara con una especial prioridad, dedicándoles recursos de las fases siguientes para poderlos entregar lo antes posible. De acuerdo. Este gráfico es muy útil para ver si estamos yendo bien y si hay algunos ítems que se están yendo en el, en, en el, tiempo, de, eh, en el tiempo de trabajo, en el tiempo que llevan actualmente en el tablero y que seguramente se alargarán respecto a lo que sería el tiempo de entrega habitual dentro de nuestro sistema. Cuando ya tenemos los ítems completados, es conveniente analizar el tiempo de entrega. Y aquí el histograma del lead times nos permite ver cómo están yendo estos ítems respecto a lo que es el tiempo de entrega. Y podemos ver, digamos, la frecuencia con la que hemos entregado ítems por debajo de lo que sería la media de tiempo de, nuestro, de entrega de nuestro, de nuestro proceso, o respecto a, por ejemplo, determinado, determinados eh, ítems. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un compromiso de entregar en 10 días en un 85% de los casos, podríamos ir viendo qué tal lo, lo estamos cumpliendo. ¿De acuerdo? Y esto nos sirve para analizar eh, posibilidades de mejora y analizar... Cómo lo, estamos, eh, cómo lo estamos realizando a nivel de sistema. Otra forma de verlo es con el, dia, eh, con el diagrama de dispersión, donde lo que marcamos es en una fecha concreta lo, eh, cuál ha sido el lead time de los ítems que hemos ido finalizando en esa fecha. Y esto lo que nos permite ver es también la dispersión de una forma diferente a la, a la, a la que nos muestra el gráfico anterior. Y aquí lo que se pueden ver muy claramente son tendencias de si se nos empieza a mover en, en sentido adverso, por ejemplo, se nos empezarían a poner puntos en la parte de, de arriba del diagrama de dispersión, o si, por ejemplo, estamos eh, mejorando y se nos están eh, yendo los puntos, digamos, hacia eh, abajo en el, en el eje vertical. Y esto sería, pero esto sería también una forma de verlo a posteriori, una vez que hemos completado los ítems. No podríamos mejorar el tiempo de entrega de los ítems que. Eh, eh, tenemos en ejecución, pero sí que podríamos ver la capacidad con la que hemos estado trabajando y rindiendo en los ítems ya entregados para intentar identificar pues, qué es lo que ha sucedido con esos ítems que se han, han estado yendo para establecer acciones de mejora. El Cumulative Flow Diagram es un, es un diagrama muy interesante. Y eh, generalmente yo cuando, cuando lo represento en los cursos hablo solamente de, lo, de los ítems que, eh, que han entrado en nuestro sistema y de los ítems que han sido entregados, que es una versión simplificada. Nos puede interesar mucho ver cuál es el, el número de ítems que han, que han entrado y que han sido finalizados por cada una de estas fases. Y esto se puede hacer perfectamente. En los sistemas electrónicos, esto es eh, facilísimo de hacer, te lo, te lo representa el propio, el propio sistema. En, los, eh, en tableros físicos, pues, eh, es un poco más laborioso, eh, pero se puede hacer igualmente. Y esto lo que nos permite ver es si hay algunas fases, por ejemplo, que tienen un nivel alto de WIP, o, o por ejemplo, si están eh, siendo un cuello de botella o si está sucediendo algo en ellas nos permite ver, digamos, cómo está evolucionando el tiempo de entrega y también el, el trabajo en progreso en cada una de estas fases. Otra de las, de las formas para poder eh, ver estos factores de tiempo de entrega es visualizar los cuellos de botella. Y esto en nuestro tablero Kanban se ve de una forma muy fácil. Cuando se acumulan tarjetas en una fase y comienzan a acumularse en las fases anteriores, esto es un indicador muy claro de los cuellos de botella. El tablero y las tarjetas nos permiten ver de una forma muy fácil cuando una fase está convirtiéndose en un, en un recurso que no puede ir eh, sacando trabajo a la, a la velocidad a la que está entrando a la que se le está demandando. Y esto nos permitiría pues identificar estos cuellos de botella para poder actuar sobre ellos actuando pues, de formas muy diversas, aumentando la colaboración y pasando recursos a esa fase que, que sea cuello de botella, o eh, realizando acciones diversas, como por ejemplo, testear la calidad antes de que pasen los, eh, los eh, ítems eh, por este cuello de botella, de forma que no estén trabajando con ítems defectuosos, eh, o diferentes acciones para mejorar la, la capacidad de estos cuellos de botella. Luego, otra... Otra práctica eh, que, que, es, que también habéis indicado es la de limitar el WIP. Limitar el WIP nos permite, en primer lugar, eh, atacar el los tiempos de, de los cuellos de botella. Nos permite también reducir lo que es el tiempo de secuenciación del WIP. Cuanto menos WIP haya, menos tiempo estará una tarjeta esperando en una cola antes de la, de la, de la tarjeta siguiente. Y también reducir los tiempos por interrupción, especialmente aquellos tiempos por interrupción precisamente derivados del multitasking, derivados de un nivel de WIP relativamente elevado. Luego existen una serie de cuestiones que se pueden hacer desde el punto de vista de la práctica de explicitar las políticas. Por un lado estaría el definir clases de servicio. Esto no estaría tan, eh, tan relacionado con reducir el lead time como con reducir el lead time de aquellos ítems más valiosos. Y estaría más relacionado con, aquí, eh, con la forma de maximizar el valor entregado a través de la priorización por valor. Así como las prácticas para eh, establecer criterios de arrastre que está relacionado con, con las clases de servicio, de eh, qué ítems eh, eh, pasarán por delante de qué otros en función de, por ejemplo, su nivel de servicio o características como pueden ser de, eh, que nosotros, por ejemplo, ante ítems de, 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 de la misma clase de servicio, por ejemplo, prioricemos aquellos ítems que tienen eh, una mayor edad dentro del tablero para intentar reducir los tiempos de entrega. En lugar de coger, por ejemplo, los ítems lo, los en modo FIFO, en modo del primero que ha entrado, el primero que sale, a lo mejor nos, nos eh, es conveniente eh, coger aquellos que lleven un mayor tiempo de, dentro de nuestro tablero para intentar reducir el lead time, eh, con el que estamos, eh, los lead times con los que estamos trabajando. Y luego, por ejemplo, lo que son los criterios de aceptación, políticas relativas pues, a todo lo que sería la definition of DOM que eh, todo esto nos ayudaría a mejorar lo que es el tiempo de retrabajo y a intentar reducirlo. Y con esto, lógicamente, todo lo que serían las políticas y las prácticas relacionadas con la, con la mejora de la calidad del, del, del trabajo que estamos realizando y con la mejora también de la definición y de la comprensión de, de los ítems de los que van a ser trabajados. Tenerlos bien claros y bien definidos antes de empezar a, a arrastrarlos dentro de nuestro sistema. Luego estaría la práctica de implementar ciclos de feedback. Eh, si nosotros realizamos un replenishment, una reposición de los ítems más frecuente, o incluso realizamos una, una reposición bajo demanda, que tengamos algunas reglas por las que si un ítem es suficientemente urgente pueda entrar de forma inmediata, o incluso que pudiéramos ir haciendo reposición diaria o prácticamente just in time, esto nos, hace, nos reduciría lo que es el tiempo en el backlog y el tiempo que las tarjetas están en, el, en, el, en, la, en la columna de ready, que, están, que han sido el tiempo eh, que pasan las tarjetas cuando han sido seleccionadas, pero todavía no han sido arrastradas a, a, a la fase de progreso, a, la fase de, eh, a las fases en las que va a, a ser trabajado. Lo que es el, el Daily Kanban nos permite precisamente ir coordinando el trabajo para ir atacando los problemas más urgentes que nos encontremos en cada momento en el tablero. Problemas desde el punto de vista básicamente de cómo colaborar para eh, superar bloqueos, para superar problemas, para superar defectos, problemas que nos puedan eh, ralentizar el trabajo y que nos puedan eh, reducir el, el valor que estamos entregando, pues en términos de calidad, aptitud eh, para el propósito, etcétera. Y lógicamente también estarían aquí las reuniones con las que se realizaría la mejora, que son las retros, eh, las service delivery review, etcétera, que esto nos ayuda nos ayuda a, a mejorar prácticamente todos los, los tiempos, que, eh, todos los factores en los que se despone, eh, descompondría el tiempo de entrega, el lead time. Hay una reunión concreta eh, que es interesante, que es una forma específica de retrospectiva, que es el, el blocker clustering, que lo que consiste es en analizar los ítems que han sido... Eh, en analizar los bloqueos que se han producido en nuestro tablero, intentar agruparlos por causas, intentar ver cuál ha sido el impacto que tienen para focalizarnos en las acciones de mejora en aquellos, en aquellos factores que nos estén causando el mayor impacto en términos de bloqueo. Y esto también es una, una práctica que nos permite pues, atacar lo que es el, ese factor de, eh, del ítem, que es el tiempo que pasan los ítems bloqueados. Y finalmente nos encontraríamos con lo que son las prácticas de, de Kanban, eh, lo que son los modelos de Kanban que están relacionados con la práctica de mejora colaborativa y de evolución experimental. Eh, Kanban eh, utiliza diferentes modelos para eh, identificar oportunidades de mejora, modelos que han sido elaborados pues por diferentes autores, como por ejemplo la teoría de las limitaciones de Eliyahu Goldratt, que es, que es la que eh, nos habla de los cuellos de botella y de cómo gestionarlos y esta pues muy claramente indica toda una serie de, de prácticas como el PUSI que es el, el, el proceso de mejora continua eh, así para eh, que esto nos, nos, permit, nos permite eh, que ataca los cuellos de botella, identificándolos, explotándolos, subordinándolos, elevándolos y finalmente repitiendo el proceso con los siguientes cuellos de botella que nos vayamos encontrando para reducir el impacto de estos en lo que serían los tiempos de entrega. Luego hay pues, todo lo que sería el Lean Management, la teoría de Colas que esto, eh, o la teoría del conocimiento profundo, que esto nos permite atacar. Muchos de estos tiempos de, 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 en los que se descompondría el lead time. Por ejemplo, eh, eh, por ejemplo todo lo que es, eh, sería el lead management nos permite atacar diversos de esos factores que hemos identificado. La teoría de colas, pues muy claramente los que están relacionados con el tiempo que está esperando un ítem dentro del WIP, eh, etc. La teoría del conocimiento profundo también nos permite atacar lo que, es, lo que son problemas de, de, de calidad y por ejemplo la teoría de opciones reales lo que nos permite es eh, priorizar eh, y seleccionar el, el, el valor eh, los ítems de mayor valor viéndolo desde la perspectiva de que las peticiones que recibimos son opciones que tienen, que tienen valor y nosotros tenemos que trabajar en aquellas que nos permiten entregar el mayor valor en todo el sistema, en todo el sistema. Esto sería eh, un repaso por las prácticas del, del, del método Kanban que nos pueden ayudar a lo que es mejorar el tiempo de, el tiempo de, de entrega. Básicamente, y en resumen, Kanban nos ofrece pues, una guía para poder ente, eh, entender y mejorar el tiempo de entrega y nos permite eh, descomponer y eh, interpretar este tiempo de entrega en una serie de factores que son accionables y sobre los que podemos atacar con una serie de, con una serie de, de prácticas que son bastante interesantes para poder eh, reducir el impacto de este factor tiempo que eh, tiene mucha relación con el valor entregado por parte de nuestro sistema. Y esto por mi parte eh, sería todo.